¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenido. Este es Ves Cable por Noticias. Comenzamos el programa con toda la información. Llegó el delantero para Universitario ayer en la noche. Ya se va tomando forma el equipo merengue de cara a su participación en Copa Libertadores y evidentemente la Liga 1. Salió también la programación de la Copa Libertadores Femenina. Harold, amigos televidentes, porque nos han estado preguntando mucho, ya sabe Universitario con qué equipos le toca, y esto lo vamos a desarrollar en el programa. Y la tercera, para que entre Harold, perdió los 3 puntos el América, el equipo de Pedro Aquino. El Atlas impuso el reglamento con el artículo 48.1, 48.2, que ayer lo comentábamos, y decidieron quitarle los 3 puntos al cuadro del América. Con esto, ojo, el peruano Juan Máximo Reynoso, quien también tiene en sus filas a Yosimar Yotún, agarra la punta. Harold, un peruano en estos momentos, partido en desarrollo. Sandro, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo para ti, buenas tardes para todos en sus casas, donde nos estén observando, en el trabajo seguramente, en el taxi, en el bus, vía Facebook, la verdad que todas las plataformas de Ves Cable Sport para que estén informados, ¿no? Que es lo más importante para acompañarnos en esta hora, algunos seguramente almorzando y algunos compitiendo, como el caso de Cueva, que está jugando de local el Alfa T ante el Al Etifak y está cayendo 3-2. Está cayendo 3-2, lo importante de esta información, ganaba 1-0, es más su equipo. Luego le empataron, volvió a ponerse 2-1 y le hicieron 2 goles más, que el partido está 3-2. Cueva arranca de enganche el partido, con a 10 obviamente, detrás del punta, una posición similar a la que Gareca siempre intenta darle. Luego por los cambios, porque estaba necesitado el equipo, luego con el 3-2, incluso desde el 2-2 creo pasa a la izquierda, ¿no? De extremo izquierdo como venía arrancando en el Alfa T. Le ha dado en la previa del partido el técnico Ferreira todo el respaldo a Cueva, que dice que ahí lo quieren y si él se siente amado o querido, ¿no?, que fue la palabra en traducción con el equipo, le va a ir bien. Pero bueno, está cayendo contra el quinto del campeonato árabe y está relegado al puesto 10 por ahora, ¿no?, en esta jornada número 20 de la Liga de Arabia. Ayer, en la noche, porque ya se había oficializado el caso de Enzo Gutiérrez, pero la gente de la U estaba pendiente hasta que no llegue a Lima, ya no es hasta que firme, hasta que no llegue a Lima no se hacían ilusiones con el 9, ya llegó. Llegó ayer promediar 9:30 de la noche, estuvo el señor Alex Bernal en el aeropuerto, le recogió declaraciones, ya lo iremos presentando también del delantero Enzo Gutiérrez. Habló Barcos también, por supuesto, en el caso de Alianza, el Pirata, primeras declaraciones en un medio local. Y por supuesto, ¿no?, hablaba de la Copa Libertadores Femenina, qué rico grupo le tocó a la U. Mañana juega, obviamente, también Vallejo en cuanto a la Copa Libertadores, que arranca hoy. Así que un programa cargadísimo, Sandro, amigos abonados de Ves Cable Sport, para esta hora informativa. Correcto. Vamos a comenzar con declaraciones, porque la gente universitario quiere conocer, ¿no?, a Enzo Gutiérrez, este futbolista que ya ha estado en torneo nacional con la San Martín, no precisamente de centro delantero. Bueno, el señor Comiso va a tener la responsabilidad de ponerlo de punta, de extremo, de media punta, y eso se verá con el transcurso de los días y el entrenamiento. Y la gente quiere conocer, ¿no? Los que no se acuerdan, cuando estuve en Perú, ahora con ya enrolado a Universitario de Deportes. Continúa, Harold, amigos televidentes, el trabajo de la selección, ¿no? De la selección de la selección peruana, ¿no? Se está comentando que el fin de semana sale otra lista para otro microciclo. Eso todavía no está confirmado, ¿eh? Eso todavía no está confirmado. Pero hoy es el último, o en todo caso el último día, ¿no? 2 días de microciclo, ¿no? Ayer y hoy, ¿no? Sí. Por parte de los 11 citados, más los 3 que vienen trabajando, más los jugadores de la sub-20, ¿no?, que fueron convocados. O sea, hoy, ya en breve, ya debe estar terminando las prácticas, Harold. Sí, es cierto. Ya, imagino que incluso creo que ya acabó, están, ¿no?,
cambiando, sí. Se imagino arreglándose para irse a sus casas. El caso correcto. De los 11 jugadores más los 3 del torneo local, que luego tendrán que regresar, por supuesto, a sus equipos, a seguir con el entrenamiento de cara al campeonato, que está en 3 semanas, imagino, arrancando. Porque mañana seguramente habrá noticia con respecto a la cuarentena y más en otra conferencia de prensa desde el gobierno. Así que vamos arrangando con la pauta. Vamos con el de la U, el delantero, el 9. Usted dice el 9, pero bueno, ya. Vamos con el 9, no vamos sin ánimo de polemizar. Enzo Gutiérrez, producción. ¿Qué sensación de ponerte la crema? ¿Qué tal? No, dale. ¿Cómo estás? Contento de llegar nada más y bueno, ya hablaremos en la semana, pero muy contento. ¿Cómo te encuentras en este arribo a Lima, Enzo? Bien. Con mucha ilusión, con mucha expectativa, así que contento. ¿Qué es lo que te han hablado del equipo? No puedo hablar más. No, dale, ¿qué te hablan del equipo solamente? No, bien. Enzo, ¿cuál es la sensación, Enzo, de llegar aquí a un equipo grande? No, lo mejor. Como digo, mucha ilusión, mucha expectativa y eso realmente me pone feliz y contento. Enzo, la última, ¿eres consciente de que tu llegada se...? No, no puedo hablar más, discúlpeme, no puedo. Pero ¿cómo te encuentras tú? Discúlpeme. ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy bien. ¿Qué le puedes dar al hincha en todo caso, Enzo? Nada, que voy a dar lo mejor de mí, como lo hice siempre en todos los clubes que estuve. ¿Tienes para hacer el logro los goles importantes? Enzo, mira. Un mensaje a la hincha de crema, Enzo. La última, eso. ¿Qué le dirías a la hinchada crema? No, que vamos a tratar de que sean felices. ¿Prometen una cantidad de goles, eso? No, eso se verá después con el tiempo. Bueno, ahí está la declaración de Enzo Gutiérrez, este jugador que viene del fútbol chileno, que se va a poner a las órdenes del técnico Ángel Comiso, que ya tuvo, insisto, la esposa es peruana, ¿no? De este muchacho Gutiérrez. Así. Viene con toda la ilusión, evidentemente, ya está Riquelme en Lima, todavía no está Barcos, bueno, en Alianza todavía la segunda división no comienza, más allá que están entrenando por Zoom, y se van adaptando, ¿no? El Universitario todavía no ha cerrado contrataciones, ¿ah? Por ahí un par más. Vamos a escuchar luego al gerente deportivo, pero todavía un par más, ¿no, Harold? Sí, todavía no está cerrado. Me parece que el lateral izquierdo, Quiñones, que está en Binacional, que aún no resuelve, me parece un tema contractual con el Poderoso del Sur para enrolarse a Universitario. Pero antes de ir con el señor González, quería acotar algo de Enzo Gutiérrez que no se ha tocado. Estuve leyendo una nota sobre él, además. Le habían apodado el de los goles importantes a Enzo Gutiérrez. ¿Sabes quién lo lleva a Wanderers en 2017? Un ex técnico de la U. Que a usted le gusta. El que lo lleva a Wander es Quejón Córdoba, pues. Nicolás Córdoba. Quejón Córdoba. ¿Usted sabe por qué le puse Quejón, no? Porque de todo se quejaba. Se quejaba de la pista, de la cancha, se quejaba del clima, ¿ah? Y el equipo no caminaba, entonces todo se quejaba, ¿no? No como el señor Troglio que decía que la U es Disneylandia. Sí. Lo lleva al equipo a la W, ¿no? Al Wanderers. La apodan el de los goles importantes, termina dando una Copa a Chile con 2 goles suyos, venía lesionado porque venía, incluso lo contrataron con los ligamentos mal de la rodilla y se le complicó. Luego se lesiona, no puede jugar por el partido definitorio por el ascenso, descienden a la B en Chile, o sea, ha descendido con Wanderers a la B, luego ha regresado a primera con Enzo Gutiérrez, ha hecho, me parece, casi medio centenar de goles en 100 partidos, ¿no? Con este equipo se va luego de 4 años, creo que ha sido un paso importante, ¿no? Entre bajas y altas, pero lo que le relaciona con Universitario antes de cerrar, para ir con el señor González, es que lo lleva a Córdoba, ¿no? Hay algo de relación con Universitario si anexamos y enlazamos ciertas cosas. Bueno, sí, tampoco hay que decir que lo ha recomendado Córdoba a la U, ¿no? Pero bueno, es que en el fútbol sudamericano todo eso se relaciona, ahora más aún con la globalización, el internet. Antes, cuando ibas a recibir un jugador, decías, bueno, ¿cuál es tu nombre? No lo tenías referenciado.
ya, de qué juegas, cuáles son tus características, que ahora ya no le puedes preguntar eso, porque va a haber uno que te diga, oye, mira mis videos en YouTube y ahí te preguntarme, ¿no? Antes era eso, el cajón. ¿Cuáles son tus características de juego? ¿Por dónde te desarrollas más? ¿Cuántos goles has hecho? Ahora ya sabes todo, ya tienes que preguntar otras cosas. No le vas a decir, pues, ¿eres goleador? ¿Eres 9? No. Cada uno ya sabe y, lo que dice. Y pero... el señor Córdoba tenía una empresa, ¿no? Un grupo empresario que lo trajo, creo que tenía algunos jugadores. No sé si Enzo Gutiérrez forma parte de... Forma parte. ¿Sí? Claro. ¿Confirmado? Eso tendríamos... No. Eso tendríamos que averiguar. Ah. No puedo decir eso, ¿no? No puedo decir eso. En el tema de... Se llamaba la... ¿Cómo se llamaba? 22, creo, me parece. Sí. Perdió el Alfa T, 3-2, terminó el partido. Perdió el Alfa T, con Cueva en el terreno de juego. Sí, los 90 minutos. Los 90. Bueno, ahí está el Alfa T, que tiene que seguir remando, se le acabó la pólvora al menos en este partido. Jugó Cueva 90, esa es noticia hoy. Bueno, jugó los 90, así juega de 40, Gareca lo va a convocar. Sí, yo sé, pero que mejor que lo convoque jugando 90, ¿no? Ah, bueno, claro. Mucho ningunean la Liga de Arabia, pero Julita, hay buenos jugadores, muy físicos, muy corren. A Cueva lo estoy viendo desplegarse más, por eso. Pero bueno, lo de México, ayer han aplicado el reglamento número 48, ¿no? Todo torneo tiene su reglamento. No, a ver, Carlito, si lo puede poner. Y en ese sentido, dio papaya, como el papayero que acaba de llegar, dio papaya a la gente del América, ¿no? En lo personal, para mí, y me ratifico, alineación indebida es cuando, en lo personal, entra a jugar dentro de los 11, ¿correcto? Pero insisto, cada torneo tiene su reglamento y su interpretación. Y en ese sentido, o sea, claro, por eso, depende. No sé, imaginamos, aquí no está suspendido y va a la banca, porque ese es tarea del jefe equipo, ese es chamba el jefe equipo de América. Claro. Puede estar en la cuerda floja, así que ya no lo sacaron. El jefe de equipo, tal cual, para eso está el jefe de equipo, tal cual. El jefe de equipo es el que se encarga de todo, la logística, la tarjeta, tiene que tener su plantilla, decirle al comando técnico este sí, este no. Cuántas tarjetas amarillas, cuántas tarjetas rojas, si está suspendido, si no es un sub-23, si no es es el jefe equipo, es un chamba. Y le han aplicado el artículo 48, ¿no?, del reglamento mexicano, del torneo de México, se considera alineación indebida, 48.1, la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente. Esto lo hablábamos ayer, ¿no?, en el reglamento que decía... no sé si a las 12 o a las 3 pusimos este reglamento, ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. 48.2, la intervención en un partido oficial de un jugador integrante del cuerpo técnico que no esté registrado reglamentariamente por su club ante la Liga MX o de la FMF. El jugador Viñas, lo escribieron, estuvo en la banca de suplentes cuando se dieron cuenta que no podía estar. Lo mandaron a los camerinos, ¿no? Pero ya estaba el documento ahí y hicieron la queja en mesa, ¿no? En la mesa. Y luego ya lo hicieron ante las autoridades pertinentes, ¿no? Ya le quitaron los 3 puntos a América y el puntero es el Cruz Azul. Pero insisto, o sea, yo creo que alineación indebida es cuando entran a los 11. Bueno, pero cada igual. Reglamento es diferente, ¿no? Y me baso, por ejemplo, en el reglamento de la selección. Cuando entró Nelson Cabrera. Si Nelson no entraba, no pasaba nada. ¿Ah? Sí, bueno, si Chile no reclamaba, no pasaba nada. Nosotros podía haber entrado... Claro, Riquelme, claro. Lo que pasa es que yo después leí el reglamento... Que vino a Cristal, podía entrar Riquelme, que vino a Cristal, y no nos dábamos cuenta. Claro, mira, yo después, te soy honesto, a partir de ahí es que comienzo a leer los reglamentos, porque la verdad sería mentiroso. O sea, era un poco complicado porque el tipo ya estaba nacionalizado. El tema era que tenían que pasar cierta cantidad de tiempo. Claro, ¿no? Claro. Es esa claro, cuestión claro. Que a veces no nos. Claro, pero en el reglamento mundial 2018 no dice si está en banca, que esto lo decía. Sí, alineación dentro del terreno de juego. Eso decía. Y justo él entró y un acucioso
abogado brasileño, que esos que le gusta leer los abogados, leen, dijo, ¿qué cosa? ¿Acá? En portugués. Chile. ¿Ah? En claro, portugués. Chile. Eu estou vendo, tá? Fonde caro. É o Chile. Magal. E Chile, que coisa? Que é isso? Que coisa? Mas que? Obrigado, le dijo. Obrigado. Aí está, obrigado. Macau. Ah, Macau, veio. Oh, Macau. Que é Macau? Oh, Macau é como dizer, oh. Ah, upa. Yeah, ok, ok. Upa. Hay Julita, dijo. Hay Julita, pero en portugués. Julita, pero en portugués. Es Julita. Y ahí Perú agarró, vio también, dijo, ahí en paz nos metemos. ¿No? Bueno. Te soy honesto, no he leído todavía el reglamento eliminatoria a la actual. ¿Eh? Una que otra cosita por ahí deben haberle aumentado. O todo mundial tiene su reglamento, todo mundial. Del 70, 78, 82, 86, 90, todo tiene como todo torneo, pues tiene su reglamento. El mundial para mí ya comenzó. ¿Eh? El mundial comienza en la fase 1, eliminatoria, luego una fase final, que ya son los mejores de cada continente. Para mí, ya comenzó. Ahora te cuento algo que tiene que ver con... Eso se llama mundial. Algo que tiene que ver con eliminatorias mundiales, sobre todo en la parte de Asia. Pero vamos, antes, no hay que salir. Vamos con González. Está agarrando la cabeza, Nick Donald Rosa. ¿Dónde están? ¿No? Estamos hablando de la U. Estuvimos con Enzo Gutiérrez y ahora vamos con el señor González. Francisco González. Vamos, producción. Bueno, si no sale, ¿qué le deja la llegada de Gutiérrez? Marco. Bueno, conformes, tranquilos y a integrarse de inmediato, pasar estos días de cuarentena e integrarse de inmediato al plantel. Estamos seguros que es el refuerzo que toda la hinchada espera. Francisco, ¿con él se cierran las contrataciones? Internacionales, evidentemente sí. Y bueno, como siempre lo hemos manifestado, nos faltan por ahí un puesto, principalmente reforzar el lateral izquierdo. Ojalá que se pueda sumar todavía alguien más. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué decirle al hincha que está un poco ansioso con la llegada del 9? No, bueno, que en realidad agradecerle la paciencia que muchos han tenido, otros quizás no, se han desesperado en todas estas semanas, pero se está trayendo un elemento que va a sumar. El comando técnico ha tomado muy en cuenta las condiciones de Enzo y particularmente también, como lo manifestamos en alguna oportunidad, posiblemente llegue alguien que esté compitiendo todavía. Eso ocurrió en enero y parte de febrero, quiere decir que viene alguien que está en carrera y seguramente que no le va a costar mucho adaptarse. Anthony Quijano es un nombre que podría completar el plantel este año. Hemos tomado conocimiento que es un chico que está libre. Bueno, evidentemente sí lo habíamos seguido anteriormente. Es un lateral izquierdo interesante, joven y dependerá pues de que él realmente concrete o bueno, diríamos, no sé si vincule porque aparentemente él está libre. Bien, tendríamos que esperar. ¿El pedido de Gutiérrez fue específicamente del profe Comiso? Ah, claro, en realidad todos los refuerzos se tienen que coordinar con el comando técnico. Básicamente para nosotros es fundamental porque quien los pone en la cancha es el comando técnico. ¿Qué lo ilusionó a Comiso de Gutiérrez? No, bueno, es un muchacho muy profesional. Evidentemente los goles que ha venido convirtiendo en las últimas temporadas, se ha indagado mucho más ahí en la calidad de persona que es. Y bueno, él ha manifestado también tener mucho interés en llegar a un grande como Universitario. Él sabe de la U desde el año 2007 que estuvo acá. Lo motiva bastante a esta altura de su carrera poder apoyar al equipo en lo que es Copa Libertadores y Torneo Peruano. Bueno, ahí está el señor Francisco González, clarito en lo que dice, ¿no? Bueno, este jugador, hablamos de Quijano, bueno, es un jugador que está libre, Universitario ahorita no quiere invertir mucho, quiere jugadores a costo cero, ¿no? Y los que proponían o les proponía que integren la lista de Universitario, le decían, libérate de tu club y acá tienes las puertas abiertas, cosa que no iba a pasar, ¿no? Caso Raciel García, ¿no? Que caso algunos nueves también, ¿no? Fliseski, el otro
el Polaquito, después el Sicario, ¿no? El Sicario. Ahora este jugador llega. Estaba libre el jugador Vides. Vides estaba libre, pero no llegó a un buen acuerdo. Y ahora está Enzo Gutiérrez, ¿no? Pero ahí está, Universitario todavía, lo ha dicho el señor González, todavía no cierra contrataciones, Harold. Sí, falta un lateral, imagino, y alguno más en ofensiva, sobre todo para el torneo local. Esa es la cuestión, porque, a ver, Comiso no quiere contar con Gary, ¿no? Con Gary, con, parece que con Cantoro, no sé, y un par más que no, tal vez no esté de Cabanillas, me parece que están bien dentro de los que no contaría. Entonces quiere cerrar la plantilla con uno o dos jugadores más para poder echar mano. Tiene dos torneos a la par, así que bueno, ahí está, están los nueve en nuestro país. Es cierto, yo sigo pensando que Barcos tiene mucho más calidad que los tres. Me vapulearon en redes sociales, pero sigo y reafirmo mi posición. No sé cómo estaremos en diciembre con eso. Sé que a veces no se pueden comparar porque juega Liga 2, otro Liga 1, Libertadores. Hablo de lo que pueda pasar, pongámosle torneo local. Pero ya si Barcos, Hernán Barcos, no la hace en segunda división, por más, y en segunda división pegan, y dejan Yaya, y Cutuplum, Bundungún, Pataclana, plin plan al piso. Si Barcos no impone toda su experiencia. Tampoco es Copa Perú, ¿eh? Tampoco es Copa Perú. No, pero caballerito, me sorprende porque usted ha transmitido la segunda. Sí, yo ahí sé. Ahí te van con apriétame mucho. Ahí te van con apriétame mucho, caballero. También es defensa de dulcería, también es defensa de dulcería. Pero pasa que ya ha cambiado también. Yo vi el año pasado una segunda más limpia en eso. Ha mejorado un poquito. No sé si es porque todo fue en Lima. Desde que se televisó. Vez Cable fue el pionero en televisar. Sí, en la última década, porque antes se televisaba también esos partidos. Sí, los últimos años he visto un poco más de juego que de rascada. Pero bueno, vamos a ver cómo se da fin de año. Cómo se da fin de año esta situación con Gutiérrez, Riquelme y Barcos. Pero yo creo que Barcos tranquilamente hubiera jugado Libertadores en cualquiera, en Cristal o en la U. Tranquilamente. O sea, usted se atreve a decir que hay lluvia de goles. Esperemos. Riquelme, Barcos, ¿cuál es? Enzo Gutiérrez. Esperemos. Valera. Si uno llega como refuerzo, es para eso. Ya. Si uno llega como refuerzo, es para eso. De los tres, ¿quién va a hacer más goles? De los tres. Barcos. Para mí, Barcos. Ya. Sí. Está bien. Tomo nota, entonces. Tengo que decirle a esta hora de la tarde que Gonzalo Belloso, es parte, miembro del comité ejecutivo de la Conmebol, ojo, amigos televidentes, ha anunciado que Qatar, al cual yo lo ponía en segunda ronda, fuera de la pandemia y todo lo demás, Grupo y Perú. Australia se retiraron de la Copa América. No es que se retiran, no es que se van a retirar, no, ya dijeron no. No, Qatar no y Australia no van a jugar la Copa América, que está prevista para junio, con opción de postergarse a diciembre, porque lo quieren hacer sí o sí, por el tema de billetito. ¿Y por qué lo quieren hacer hasta diciembre? Porque quieren público, pues. Hay sponsor que se necesita de público, aunque no lo crean, amigos televidentes. Hay sponsorías que quiero público en el estadio. Y en junio no se va a poder con público, eso está clarito. Sí, sí. ¿No? Hay un detalle con respecto a eso. Qatar era parte del Grupo Perú, por ejemplo. O sea, Qatar era rival nuestro. No sé cómo claro. Se hará, jugamos con tres nada más, la verdad que no sé cómo se hará. ¿Qué pasa? ¿Por qué se van? ¿No? La gente preguntará, ¿por qué se va Australia y Qatar? ¿Se aburrieron de esperar? No. Pasa que ya también, ahí está justo la noticia. Pasa que ya también hay un calendario establecido de eliminatorias en Asia y en Oceanía. Claro. Oceanía más que todo. Ellos tienen las fechas de partidos, se cruzan con la Copa América si es que se juega. De la fecha 7 a la fecha 10, que ellos lo tenían planeado pues evidentemente el año pasado. Y la FIFA les ha dicho, no, estas son las entre mayo y julio. Sí, si es que se juega en junio, se cruza, ¿no? Hasta ahí. Claro. Si es que cambia la fecha, imagino que ya volverán a estar, ¿no? Imagino que no pasa por una cuestión de querer o no, sino cuestión de programación y de calendario. Y empieza y pierde mucho dinero con la no venida de Qatar, porque los qataríes traían todo, ¿eh? Imagínate Qatar jugando en el. Está Qatar en el grupo de Perú, ¿no? Jugando con equipos sudamericanos. El anfitrión del Mundial.
jugando en Sudamérica, donde están los tres campeones mundiales, Brasil, Argentina, Uruguay, todo ese lado de Asia, todos los que iban a consumir la Copa América. Claro. ¿Ah? Imagínate, yo espero... A Murrugarra marcándolo a Raskikin. Murrugarra, los catarín. Murrugarra, marcando a Raskikin. Murrugarra. ¿Ah? No, Trauco. ¿Quién es? En Qatar, pues, ¿no? Y toda Asia. Yo me imagino, yo he vivido los partidos de Colombia, eliminatoria, no sé, 1:00 p.m, ¿no? Por un tema de horario con Qatar, imagino que hubieran movido un partido a la 1 de Qatar, por ejemplo. Un Qatar-Perú a la 1:00 p.m. Claro, ¿no? Más o menos al horario de Qatar. Pues. Claro, juega todo eso. Pero bueno, esperemos, vamos a ver, claro, cómo se... Y los qatarí juegan muy bien, los qatarí juegan muy bien, ¿ah? O sea, imagínate, pues, todo el dinero que pierde la Conmebol con la invitación que ha tenido con este Qatar, ¿no? ¿Ah? Uh-huh. Almada de Jají, Tarej Almá, ¿ah? Jamí Melak, marcándola ahí Corso, se va a Mahamé Omé. Miércoles, Corso, ¿quién es Corso en Qatar, en H, en Arabia? ¿Ah? Bueno. ¿Quién es Murrugar aquí? ¿Ah? Bueno, pero ¿quién es? No sabemos, pero lo que sabemos, ¿quién es Eduardo Caballero, por ejemplo? Que tenemos nota... de él precisamente ayer declarando luego de del entrenamiento, ¿no? Del entrenamiento de la selección, otro de las caras nuevas que intenta ver Gareca de cara a los próximos partidos. No sé si estos próximos, yo dudo que estén muchos de estos convocados, tal vez uno o dos máximo, ¿no? Para la fecha que se viene, pero bueno, está viendo jugadores del torneo local y vamos a escuchar a Eduardo Caballero. ¿Eduardo Caballero? Ok, vamos con Eduardo Caballero. ¿Qué características crees que deberías demostrar en estos días para seguir en consideración del comando técnico, teniendo en cuenta la competencia que existe en tu puesto? Sí, bueno, primero que nada, seguir trabajando el tema físico, la fuerza, siento que es uno de mis atributos principales en el campo de juego, y por otro lado, seguir trabajando en mis falencias para volver un central más completo y siempre seguir mejorando. Con este nuevo llamado o consideración por lo hecho en Muni el año pasado, ¿sientes o crees que debe ser el año de tu consolidación futbolística? Sí, sin duda es lo que estoy aspirando a lograr. Sé que hay muchísima competencia en el equipo, pero estoy dando todo de mí para que en el torneo local se me pueda dar esa consolidación que tanto busco. ¿Cómo describirías a Ricardo Gareca como entrenador y qué les pidieron hoy en las prácticas? Yo lo veo más que un entrenador, como un profesor que te lleva a alcanzar eso que él está buscando en ti. He tenido la oportunidad de conversar unas cuantas veces con él, me ha mostrado mis videos y siento que con una sola charla él te puede cambiar mucho el modo en que ves tu fútbol, tu juego. Siento que he aprendido un montón. ¿Sientes que en el puesto de zaguero, para ti, la lucha es más complicada por estar en una lista final, sabiendo que hay varios defensas que juegan en el extranjero? ¿Cómo tomas tú toda esa competencia? Sí, sin duda lo tomo como un reto positivo para mí. Sé que delante mío hay centrales de mucha jerarquía, con mucho recorrido, que juegan en equipos muy importantes en el extranjero. Y hoy en día me toca aprender de ellos, mejorar en mis virtudes, mis falencias, para poder competir más adelante. Ya has estado convocado en la Sub-23. ¿Crees que este llamado obedece a tu trabajo anterior y ahora eres parte del cambio generacional con posibilidad de integrar la lista definitiva? Sí, sin duda. Yo creo que si bien no se logró el objetivo principal en el preolímpico, que fue de clasificar a la siguiente instancia, creo que tuvimos partidos importantes, con niveles muy buenos. Personalmente... siento que muchos de nosotros hicimos bien las cosas y, como te digo, queda seguir mejorando, seguir aprendiendo para poder competir y alcanzar los objetivos. De los centrales de la selección, ¿a cuál sigues más y con cuál te gustaría compartir la defensa en una posible titularidad? Bueno, yo sigo a todos personalmente, tengo mucho por aprender de cada uno de ellos. Particularmente me gusta mucho lo que está haciendo Abraham en Argentina, está en un muy buen nivel, al igual que los demás, pero bueno, como te digo, tengo que seguir
aprendiendo de ellos y tratar de mejorar lo más posible para cuando me toque. Están las declaraciones de Caballero, ¿no? Harold, amigos televidentes, ¿no? Eduardo Caballero, no ve a Gareca como un técnico, sino ve como un papá, se va a poner celoso, Cristian Cueva. No, no, pero ha sido una referencia que muchos han tenido de él, ¿no? Pues no solamente te pregunta cómo estás y cómo va el entrenamiento, sino te pregunta de tu vida personal, cosas también, ¿no? Que intenta involucrarse también con el jugador y también con la persona. Correcto. Vamos pausa, a la ¿no? pausa y sí, pausa y continuamos. Hay más, ¿eh? En Vescable Sport Noticias. Nos pregunta a qué hora juega Carrillo. Carrillo, le dicen allá en Arabia, ¿no? Carrillo. Bueno, el Al Hilal juega de visita ante el Al Riyad. Ya arrancó, ¿ah? Ya arrancó el partido. Correcto. Carrillo pausa. Titular, sí, Carrillo titular. Pausa. Sí, Carrillo titular. Pausa y regresamos. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vescable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Vescable Perú, cable e internet para todos. 80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Vescable Perú, el cable para todos. Alianza Lima es una tradición. ¡Arriba Alianza! Un ídolo para el pueblo. El patrón José Velázquez y sus amigos conversarán sobre el equipo victoriano en Reservado para Aliancistas. Todos los domingos a las 8 de la noche por Vescable Sports. La mejor información de todo el acontecer deportivo nacional e internacional, con un análisis claro y directo. De lunes a viernes a las 7 de la noche en tiempo adicional por Vescable Sport, donde sentimos el deporte. Mister, ¿qué hace? Estoy pagando los recibos de los cables, ¿no sabía? Pero no tiene que ir a la oficina. No. ¿Sabes que ahora es más fácil pagar tus recibos por internet? A través de las aplicaciones del BBVA y del BCP. A través de los códigos para el BCP, el 1890, y para el BBVA, el 4160. De esta manera, podemos seguir disfrutando de la programación nacional e internacional de Mes Cable y pagar ahorrando tiempo. Obvio, qué bueno, mister. Mes Cable, orgullosamente peruano. ¿Quién dijo que había una sola verdad? Analizamos, comentamos y discutimos la pasión del deporte que tanto nos gusta. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Polémica Deportiva por Vescable Sport, donde sentimos el deporte. Ya estoy de vuelta. Sí, ya sé, hace rato que estoy de vuelta, pero ahora algunas cosas cambian. Estaremos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana con Deportes en Vescable. Tendremos entrevistas, informes especiales, muchos goles, gran actividad deportiva. La cita, se la repito, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por Vescable Sports, donde sentimos el deporte. Thank you.
Bueno, continuamos con Vez Cable por Noticia y vamos a hablar un poco de Libertadores, Harold, ya que mañana juega el cuadro de Vallejo frente al Caracas, pero antes tenemos ya el fixture, la programación de la Copa Libertadores en la rama femenina. Harold. Sí, cuarta vez que va a participar la U, ¿no? La segunda de manera consecutiva. O me parece que sí, ¿no? La U tiene un grupo complicado, ¿ah? Tiene un grupo complicado esta Libertadores femenina. Ahí está en pantalla, ¿no? Corinthians de Brasil, el Nacional de Ecuador y el América de Cali de Colombia. Había un equipo que se llamaba JC Sport Girls, que era el equipo con más participaciones. Hoy la U ya la ha igualado, ¿no? Con el equipo que más veces ha ido. Ahora en 2020. ¿No es cierto? Va a buscar su... Corinthians, sí. Nacional y América de Cali. América de Cali. Ha jugado 9 partidos la U y ha ganado 1 nada más en la historia de la Copa Libertadores. Le ganó Colón de Uruguay hace 4 años, 2017. De lograr otro triunfo alcanzaría al Wine Star, otro equipo femenino antiguo, que el equipo con más triunfo, ¿no? 2. Que ganó también allá por el 2009. Así que vamos a ver cómo le va a la U. Es cierto que tuvo poca, casi nada de preparación, situación de la cuarentena, y porque antes no había un apoyo del club, pero bueno. Nos están sacando ventaja. Nos han sacado una ventaja. Corinthians es el campeón del estadual. Ya tenía una ventaja amplia, imagínate ahora. Claro, América, pues imagínate, ahí en Colombia el fútbol femenino va con fuerza. Se le han ido jugadoras a la U, ¿no? Eso también. Se le han ido jugadoras a la U, claro. Bueno, ojalá que les vaya bien, ¿no? Contra Corinthians de Brasil, Nacional de Ecuador y América de Cali, que trabajan muy bien, no solo en menores, en ambos, ¿no? Masculino y femenino, ¿no? Que son fuertes. Y el grupo B está Boca Juniors, Santiago de Argentina, Santiago Morning de Chile, Deportivo Trópico de Bolivia, Abay Kinderman de Brasil, debe ser el dueño de alguna empresa, ¿no? Abay Kinderman. Bueno, grupo C, Independiente Santa Fe, el Atlético de Venezuela, el River Plate de Argentina y el Club Sol de América. Este Club Sol de América es famoso en Paraguay, solo que Cerro Porteño, Olimpia y Libertad son los que han estado en el último tiempo, ¿no, Jaro? Pero el Sol de el Sol de América en la década de los 80, los 90, equipo con mucha fuerza, una especie municipal allá. Sí. Y el grupo D, Ferroviaria, Club Libertad, Peñarol y Universidad de Chile, te escucho. Sí, esto con respecto a la Libertadores femenina, toda la suerte del mundo para la U, la va a necesitar y más que nada trabajo de cara a este torneo complicadísimo en la Libertadores femenina. Y hoy arranca la Libertadores masculina. Para mí el mejor torneo de clubes que existe, para mí, es un gusto personal, no voy a comparar con otro que también lo respeto, pero para mí me encanta la Copa Libertadores por la pasión que se vive en esta parte del mundo. Juega Liverpool de Uruguay, hoy arranca 7:30 ante la U Católica de Ecuador y mañana, por supuesto... Sí, buen partido. Y mañana todos son buenos partidos, ¿no? La mayoría, creo. Nadie va a buscar, ya bueno, si empato, si pierdo, no pasa nada, no. Ahí es todo, se deja todo, por supuesto, en cada partido de la Copa. Así estés eliminado, ¿eh? Hasta el eliminado te hace buen partido por una cuestión de honor. Es la del torneo nuestro, de este lado del continente. Y mañana juega Vallejo ante Caracas 5:15 y tenemos declaraciones, Sandro. Bueno, sí, tenemos declaraciones. Amigos televidentes, sobre Vallejo, ¿eh? Leandro Fleitas, defensa del cuadro de Vallejo. Vamos con Fleitas y luego pegadito vamos con Noel San Vicente, técnico del Caracas Fútbol Club, los dos, ex técnico de selección. Claro, él le empató a, o mejor dicho, Gareca, don Ricardo, le empató a Noel San Vicente en Lima. Sí, claro. Las dos veces, ¿ah? ¿Eh? Las dos, ¿no? 2-2 en ambos. Las dos veces fueron 2-2, claro. A ver, Noel San Vicente. Escuchemos a Leandro Fleitas y Noel San Vicente. Primer partido y luego ir a Caracas a definirlo.
Sí, arranca el viaje a la ilusión que tenemos todos. La verdad que estamos muy comprometidos con lo que vamos a afrontar. Sabemos que va a ser súper difícil, súper complicado, pero bueno, con mucha humildad, con mucho trabajo, como lo venimos haciendo, esperamos sacar un buen resultado y tratar de ir a ganar también, porque es importante no ir confiado, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, como digo, pero bueno, confiamos también en las armas que tenemos y cómo venimos trabajando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el grupo? Bien, físicamente hemos trabajado muy bien. La verdad que si bien no llegamos con los partidos amistosos que creíamos que podían ser mejor para llegar de una manera diferente, pero bueno, hemos trabajado muy duro, con mucha convicción, con muchas ganas y con mucho entusiasmo con esta oportunidad que tenemos. Estamos en la misma situación, o sea, yo creo que como ellos, me imagino que ellos tienen toda la intención de la mentalidad de poder pasar, nosotros también. Ellos tienen un equipo con mucho oficio, con mucha experiencia, donde vienen acumulando un equipo de mucho tiempo y trabajando juntos. Entonces yo creo que lo hace ser un equipo con por encima de nosotros, con mayor experiencia sobre estos partidos. Pero tú sabes que a veces uno como entrenador, por más experiencia que tenga, a la hora de la verdad, el equipo que tenga mucha personalidad, que eso es lo que estamos buscando con los jugadores nosotros, con esa juventud, agarrar esa frescura. Tenemos jugadores bastante rápidos que esperemos que puedan explotar. Si esos jugadores que tenemos nosotros en el Caracas empiezan a tener esa confianza, yo estoy seguro que Caracas va a mejorar muchísimo, porque siempre lo digo, la juventud no tiene techo y el trabajo lo va a hacer cada día mejor. Entonces, y vemos cosas interesantes, la idea es mantenerse. Buscamos de que puedan mantener ese ritmo futbolístico, que no solamente jueguen 15 minutos bien, sino que lo mantengan un poco más, 30, 40, para que el equipo vaya mejorando. Así que yo sé, y para nadie es un secreto, que ellos tienen toda la intención de pasar, pero nosotros también. Profe. Bueno, ahí están las declaraciones, amigos televidentes, de Leandro Fleitas, primero, ¿no? Defensor de Cuadro de Vallejo, mañana es el partido en el Estadio Monumental, y de Noel San Vicente, que tiene toda la confianza en sus dirigidos para golpear primero en Lima, en el Estadio Monumental, y definir allá en el Estadio Olímpico en ya, Caracas. Ya, Sandro, tienen el permiso para poder ingresar al país, así que están llegando aproximadamente 9 de la noche Caracas para el partido de mañana. Ya no van a poder reconocer, obviamente, el campo del Monumental, por cuestiones obvias, y bueno, mañana a las 5:15 el partido. Estaremos seguramente el jueves hablando un poquito de lo que fue este debut Perón en Libertadores. Correcto, dejamos la Libertadores, ya sabe, Universitario se prepara en lo que significa esta Copa Libertadores femenino. Hoy comienza con el Liverpool Católica de Ecuador, y también decirles que el entrenamiento de la selección peruana culminó hoy. Tenemos imágenes, luego vamos a darle unas tomas que nos llegan desde la Viena. ¿La tenemos? ¿Se cayó Farfán o qué? No, ahí está. No, ahí están las imágenes del entrenamiento de hoy. Concluye, evidentemente, el trabajo al mando del comando técnico, ¿no? De la selección, porque no está don Ricardo Gareca. Y ahí podemos apreciar, pues, las tomas, ¿no? Que nos llegan por parte de el equipo de comunicaciones de la federación. Último día de entrenamiento, ¿no? Realizaron una práctica, según información, con los jugadores de la sub-20, ¿no? Que también fueron convocados para un microciclo, la sub-20. Ah, jugaron un partido, quedó 1-1, ¿eh? El encuentro quedó 1-1. ¿Eh? Los 11 de Gareca contra los 11 de Silvestri. 1-1. Uno a uno. Uh-huh. Bueno, estuvieron presentes Marco López, Alexander Callens y Jefferson Farfán. ¿Ah? Vamos con Alianza. Unas imágenes. Vamos con Alianza. ¿Qué tenemos de Alianza? Háblame algo de Alianza. Habla el Pirata Barco. Así que escuchemos por primera vez
al delantero, al nuevo delantero de Alianza, hablar sobre esta situación. ¿Usted le ha puesto el nuevo pirata? No, el pirata, pirata le dicen hace 25 años. No le pongo bien, pongo chapa. Mire, la verdad que el pirata, bueno. Pirata Vargas, es más, él celebraba tapándose un ojo hace 50 años. Ah, bueno. Está bien, el pirata. Ya está. El pirata. Vamos, el pirata. La verdad que muy bien, feliz de este nuevo desafío, de esta nueva oportunidad en un club como Alianza Lima. La verdad que tranquilo, sabiendo la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y uno con experiencia tiene que tomar esa responsabilidad como un desafío lindo y obviamente sacar a poner Alianza donde debería estar, ¿no? Si vos ves un poco mi carrera, a mí me gustan mucho los desafíos deportivos, personales, y este es uno de ellos. Ir a un club como Alianza, más allá de estar en segunda división, es Alianza Lima, el club más grande de Perú, entonces eso te da una cierta tranquilidad, y sabiendo que estás en una situación difícil, pero que de aquí a poco está en una situación normal y vuelve a ser el Alianza que todos queremos. La verdad que no, la primera vez que voy a jugar en una división que no sea la primera, la primera vez de mi carrera, porque estuve en Italia, pero no firmé, no llegué a jugar. También era otro desafío personal, y no pude jugar, no llegué a jugar. Entonces, esta va a ser la primera vez que voy a jugar en una serie que no sea la primera división, ¿no? Lamentablemente, en nuestro medio, la edad muchas veces te mata, o dicen 36 años. ¿Por qué no le decía a Ronaldo, que tiene 36 años, a Ibrahimovic? Anda a decirle algo. Son dos fenómenos, entonces... el tema de la edad depende de cada uno, de cómo la lleve, de cómo se cuide, de cómo trabaje. La edad es independiente, al contrario, a mí después de los 30 uno se siente con más experiencia, más vivo, más, tiene muchas cosas que antes de los 30, 26, 27 no las tenía. Entonces yo creo que llego muy bien. Lo único que le puedo decir a la gente es que uno va a dejar todo para salir de esta situación. Entrega, que no se negocia, obviamente después con el grupo lo hablaremos, compromiso con la causa y dejar todo dentro de la cancha, que es lo mínimo que uno tiene que hacer. Después la técnica, táctica, lo físico, eso se ve y se trabaja, más en la cabeza lo que uno tiene que tener son la mentalidad positiva, el compromiso y la entrega con cada uno, nuestro compañero y con el grupo, nada más. El técnico, lo que me ha pedido y lo que vengo haciendo en casi toda mi carrera, de ser un líder positivo, de ayudar al grupo a salir de esta situación, a que darle confianza al grupo, hacer un poco el trabajo que uno viene haciendo a años, y después dentro de la cancha, obviamente, jugando lo que sé jugar, lo que he venido mostrando también. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Hernán Barcos, el pirata, ¿no? Que hace una introducción de los que quiere dejar en Alianza Lima, ¿no? Están entrenando por Zoom, señor Harold. Sí, claro. Algo que rescatar, dos cositas. Primera es que va a jugar en ascenso, porque no pudo, por una cuestión en Italia complicada, ¿no es cierto? Y la segunda, una opinión también personal, ¿por qué esperar? Eso fue en Italia, me parece que 2019, ¿no? Se lo hubiera buscado ahí, tal vez, ¿no? Tranquilamente en esa edad, para jugar primera división en el Perú, de lejos, o sea, tranquilo, caminando. Y bueno, ahí es un gran refuerzo, creo, incluso para Copa, ¿no? Pero bueno, se trae cada nueve también a veces, y no se mira, ¿no? Hablo del Palito Pereira, que está jugando en Venezuela, sin desmerecer a Venezuela, pero... Se ha ido al Estudiantes de Mérida. Tranquilamente jugando aquí Copa Libertadores, ¿no? Un equipo medianamente grande, o sea, se puede, pero no hay gestión, o sea, no se mira más allá de... Tal cual. De traer un jugador que no ha jugado, o juega seguido, sí, tiene continuidad, pero hace un gol cada una temporada, no se puede contratar eso. Correcto. De 9 a 9, ¿qué le parece si dejamos Matute con un Hernán Barcos que entrena por Zoom, que próximamente llegará a nuestro país? Nos vamos hacia Arequipa.
Este delantero no se menciona mucho, pero es goleador, ¿eh? No, el mejor, ahí, mejor, en el área. Uno, dos, el segundo, primer mejor extranjero de los últimos 10 años, tranquilamente. Sí, ahí nomás, si no fuera por Herrera, que la rompió. Hablamos de Bernardo Cuesta, escuchemos al delantero de Melgar. Cuesta. Feliz, como siempre, como cada vez que me tocó volver a estar aquí, la verdad que muy cómodo como siempre, y bueno, la verdad que encontré un grupo con muchos chicos que por ahí cuando me fui estaban en reserva y hoy están compartiendo con nosotros, y ver su crecimiento es importante y uno lo pone contento de eso. Bueno, esto es fútbol, muchas veces las cosas no salen como uno quiere o como uno las planifica. Más allá de eso, creo que, como varias veces he dicho, hemos mal acostumbrado a la gente y no hemos mal acostumbrado nosotros también a exigirnos cada vez más. Creo que eso es bueno. Entonces siempre tenemos esa vara alta de querer clasificar a Copa Libertadores, que es el premio mayor que uno siempre busca, además del campeonato, por supuesto. Pero competir en esos torneos internacionales es muy importante, desde lo personal de cada jugador a lo institucional y, bueno, a la representación de un país. Pero más allá de que nos tocó jugar Sudamericana, es una competencia también muy importante. Este año, cambiando el formato, también lo va a hacer mucho más. Así que, bueno, esperemos estar a la altura y poder seguir creciendo año tras año para que esto sea algo habitual y que el equipo siempre esté en torneos internacionales. ¿Cuál es la opinión que tienes hoy, ya habiendo pasado un poco más de un mes, del comando técnico, del nuevo grupo que se ha formado? No, muy contento. La verdad que, bueno, conocerlo a los profes, su forma de trabajar, su forma de pensar, la calidad de persona que son. Eso hace que se transmita el grupo. La verdad que cuando llegué a la cantidad de chicos que había, como te decía antes, de uno verlos en reserva y ahora compartir en el grupo de trabajo de día a día. La verdad que se está formando un grupo muy lindo, con la experiencia y la juventud. Un grupo muy sano, que bueno, que ha dado todo durante esta pretemporada, lo sigue dando. Y la verdad que uno ve cosas importantes, cosas que han cambiado, cosas que se han mentalizado más que todos los jóvenes para que esto cambie, para su propio futuro. Así que, bueno, la verdad que uno lo ilusiona mucho todo lo que ve día a día y, bueno, esperemos poder plasmarlo durante el campeonato y la Copa Sudamericana. La primera charla que tuvimos aquí fue con Chaca, que el año pasado tomó la capitanía del equipo, probablemente lo viste de distancia, y le hice la pregunta, ¿dónde se va la banda? Y él dijo, yo con gusto se la entrego a Berni. Sí, pero bueno, más allá de quién la lleva o no, lo importante es tratar de guiar al grupo, de aportar lo que uno tiene para el bien colectivo. La banda es algo físico, simplemente. Lo importante es lo que podamos transmitir cada uno para que el equipo mejore, para que el grupo mejore, para que todo esté en orden, para buscar los mismos objetivos. Acá todos somos importantes, todos tenemos que dar lo mejor de uno mismo para el bien grupal y, bueno, conseguir a fin de año lo que todos queremos, los objetivos que es campeonar y llegar a una Libertadores, que ese es el premio mayor. Bueno, continuamos con el programa. Ahí escuchamos, ¿no?, a los dos delanteros, esta vez a Bernardo Cuesta. Bueno, la gente nos pregunta, ¿cuántos goles piensa usted que va a hacer Hernán Barcos? ¿Ah? No estudié futurología, jalé. Jaló usted. No se lanza como otros que dicen, no, ¿ah? No. ¿Cómo puedo saber yo cuántos goles? Imposible. Pero más o menos, por ejemplo, yo he dicho, Valera, por ejemplo, te he dicho que mínimo 12 goles, ¿ves? No es futurólogo, o sea, más o menos me doy, de repente no los, ni hace un, ni un uno. Solamente puedo decir que va a ser el goleador Liga 2. Me podría aventurar a que va a ser, ¿no? Por el año pasado se dio una situación. Cuando habla de goleador Liga 2, ¿cuántos? ¿Por arriba de los 10? No sé, pues puede hacer 5 y el otro hace 4 y termina siendo goleador. O sea, ayer, el año pasado, Orejuela, con el torneo corto que se jugó con 40 años, fue el goleador de la Liga 2.
sin ánimo de polemizar, usted dice lo mejorcito de los tres que han llegado, que Riquelme y que Gutiérrez. Sí, pero yo no puedo saber cuántos goles puede hacer, hermano. No, lo que pasa es que usted no quiere entrar al área, caballerito. No, no, ¿para entrar qué? Es innecesario. Está bien, claro. Usted aguanta nada más. Un saludo para todos los que nos, ya estamos en la parte final, para Henry Carreño, para José Sea Basurto, para Mauro Amaro, dice, pronóstico de, para la Champions, ¿ah? Mauro Amaro, para Yevil, para Julio Noemí, para Juan Leonardo Antón, dice Centurión, sus familiares ya no vendrán, si pues ya no vienen, al Charí, al Jarí, al Mibó, al Chentujé, ya no están. A ver, rapidito, nos votan, Madrid-Chelsea. Gana Madrid y gana Atlético, perdón, gana Atalanta y gana Atlético Madrid, los dos partidos. Gana Atalanta y gana Atalanta juega con este Real, ¿no? Y no, no, Lazio, sí. Lazio con el Bayern. Bayern, cerrado. Bayern, ya. Para mí hoy, Madrid y Lazio, local, local. Bueno. ¿Ah? Puede ser. Cuatro goles, ¿ah? Más cuatro. Ya, lo dejamos. Chao. Listo, nos vamos. Cuídense. Cuídense, Alejandro. Nos vemos, cuídense. Chao. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vescable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Ves Cable Perú, cable e internet para todos. 80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todos. Alianza Lima es una tradición. ¡Arriba Alianza! Un ídolo para el pueblo. El patrón José Velázquez y sus amigos conversarán sobre el equipo victoriano en Reservado para Aliancistas. Todos los domingos a las 8 de la noche por Ves Cable Sports. La mejor información de todo el acontecer deportivo nacional e internacional, con un análisis claro y directo. De lunes a viernes a las 7 de la noche en tiempo adicional por Ves Cable Sports, donde sentimos el deporte. Mister, ¿qué hace? Estoy pagando un recibo de cable, ¿no sueña? Pero no tiene que ir a la oficina. No, para... ya no. ¿Sabes que ahora es más fácil pagar tus recibos por internet? A través de las aplicaciones del BBVA y del BCP. A través de los códigos para el BCP, el 1890, y para el BBVA, el 4160. De esta manera, podemos seguir disfrutando de la programación nacional e internacional de Ves Cable y pagar ahorrando tiempo. Obvio, qué bueno, mister. Ves Cable, orgullosamente peruano. ¿Quién dijo que había una sola verdad? Analizamos, comentamos y discutimos la pasión del deporte que tanto nos gusta. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Polémica Deportiva por Ves Cable Sport, donde sentimos el deporte. Ya estoy de vuelta. Sí, ya sé, hace rato que estoy de vuelta, pero ahora algunas cosas cambian. Estaremos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana con Deportes en Ves Cable.
Tendremos entrevistas, informes especiales, muchos goles, gran actividad deportiva. La cita, se la repito, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por Best Cable Sports, donde sentimos el deporte. El sentimiento blanquiazul está más vivo que nunca. Con el análisis, las entrevistas y todo el acontecer del equipo más popular del fútbol peruano, lo vivirás solo aquí en Entre Grones, todos los miércoles a las 9 de la noche por Best Cable Sports, donde sentimos el deporte. Garra, coraje y mucho sentimiento lo encontrarás en Modo Crema, la mejor información del cuadro más ganador de la Liga 1. Solo aquí en Modo Crema, todos los...